Están organizando una actividad para recaudar fondos pro viaje a Mar del Plata para este fin de semana. Así es, estamos con ganas de viajar al Festival de Cine de Mar del Plata y aprovechando la oportunidad de que vamos a hacer una muestra, digamos, de varios artistas de la comarca, bueno, vamos a tratar de juntar algo de plata para este viaje. Bueno, digamos, es una excusa, digamos. ¿En qué consiste la actividad de este fin de semana? Va a ser un encuentro de artistas de la comarca, participan alumnos de la sede andina, profesores, artistas del lugar, y es el primer encuentro que se hace acá en la universidad. Uh-huh. Va a haber exposiciones de dibujo, pintura, fotografía. ¿Confirmados cuántos? Y alrededor de más de 20 personas. Uh-huh. Que van a estar exponiendo, va a haber performance, va a haber buffet, músicos, variedad de artistas, literatura. ¿Se cobra entrada o la recaudación tiene que ver con el buffet? Claro, sí, es libre y gratuita para cualquiera. ¿Qué cantidad de dinero tienen que juntar? Nos falta. En realidad estamos esperando todavía una respuesta de parte de la universidad, a ver si nos cubren una parte. Y otra parte que también nos tiene que confirmar desde otro lado. Pero bueno, por ahora no sé, digamos como que venimos medio flojos, así que. ¿Cuándo es el viaje a Mar del Plata? Es el viernes 16, uh-huh. Tenemos que viajar. Bueno, ¿artistas todos de acá de la comarca o de Bolsón nada más? De la comarca en general. Va a haber también proyecciones, va a estar todo el día la sala de proyecciones rodando desde documentales que se realizaron acá en la zona, cortos, proyecciones diversas de animación, va a haber performance, música afuera, de todo un poco. Bueno, va a ser una fiesta para todos los que quieran venir. Sí. Invitamos a todos, esperamos que el día esté lindo y, bueno, que se hagan más encuentros de este tipo. Bueno, ¿es la primera vez que van a viajar al festival en tu caso? Sí. O sea que tenés mucha expectativa. Sí, ojalá que podamos ir. Recordemos el horario y el lugar. Desde las 13 horas, el sábado 10, acá enfrente de la Plaza Pagano, en San Martín. Bueno, eso, hasta las 8 de la noche más o menos vamos a estar.